Esto es Ciber Monterrey, Noticias Monterrey en resumen. Vamos a más información y es que policías de Guadalupe detuvieron a una pareja tras protagonizar una persecución a bordo de una camioneta con reporte de robo. Los oficiales observaron a los tripulantes de una camioneta color negro, quienes al ver la unidad emprendieron la huida. Los uniformados de inmediato informaron sobre la persecución y los tripulantes ingresaron a la avenida del Lindero y del Fortín, esto en la colonia Pedregal de Lindavista, y tras cerrarles el paso, la unidad de policía colisionó contra tres vehículos estacionados, resultando lesionados tres elementos. Metros más adelante, los presuntos impactaron su vehículo contra un auto estacionado y fueron detenidos. Al hacerles una inspección, encontraron en el interior de una mochila negra 14 llaves de vehículos y un envoltorio con un químico con características del cristal. La Secretaría de Salud de Nuevo León dio a conocer que en la entidad se registraron 143 nuevos casos de COVID-19, mientras que 9 personas murieron a causa de la enfermedad. De esta manera se registra un leve incremento en los casos positivos registrados desde el pasado 14 de noviembre, día en que se contabilizaron tan solo 138 casos. La titular de la Secretaría de Salud dio a conocer que el grupo etario de 24 a 44 años es el que más preocupa, pues los contagios en su mayoría se dan en este rango de edad. Por otra parte, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, dio a conocer que el próximo viernes 19 se abrirá el registro para la vacunación contra COVID-19 para todos los menores de 15 a 17 años, incluso aquellos que no tengan comorbilidades. Recordó que el riesgo de morir por COVID en la adolescencia es menor que por otras causas. El gobierno ha cubierto ahora a más sectores más vulnerables, dándole la oportunidad a los menores. Por medio de un operativo realizado por la Sedena, se logró la captura de la esposa del líder del cártel Jalisco Nueva Generación. La detención de Rosalinda N. se dio el pasado 15 de noviembre en Zapopan. Sin embargo, fue dado a conocer de manera oficial hasta un día después. La detenida cuenta con una orden de aprehensión por operación financiera ilícita de un grupo de la delincuencia organizada. En el operativo colaboraron personal del Ejército Mexicano, de la Fiscalía General de la República y del Centro Nacional de Inteligencia. Vamos a los deportes con mi compañero Rafa Martínez. Gracias, Brenda. Me da mucho gusto saludarlo de nueva cuenta. Nos acomodamos que vamos con la información de los deportes. La fecha FIFA sigue su marcha. Grandes partidos nos depara el día de hoy. Y es que en Europa las eliminatorias están por llegar a su fin y los boletos directos a Qatar cada vez se están ocupando. Luego de que Inglaterra y Suiza amarraron un lugar en la justa mundialista, los ingleses y los suizos se unieron a Alemania, Dinamarca, Francia, Bélgica, Croacia, España y Serbia, quedando solo un lugar disponible. Inglaterra venció por goleada de 10-0 a San Marino, que es la peor selección del mundo al tener 181 partidos disputados desde que se afilió a la FIFA y solamente tiene un triunfo, el cual fue de 1-0 en un amistoso ante el Liechtenstein. Y por su parte, Italia, actual campeón de la Euro, dejó ir su boleto directo al empatar 0-0 ante Irlanda del Norte, resultado que representó a Suiza amarrar la primera posición del grupo C. Esta es la actividad en Europa, pero bueno, pues también hay actividad en la Conmebol. Estos partidos son los que se estarán disputando el día de hoy. También ya empiezan a esbozarse quiénes son las selecciones que podrán estar en el Mundial. Brasil, que ya tiene su lugar asegurado, estará enfrentando a Argentina en la provincia de San Juan, allá en Argentina. Venezuela contra Perú, Colombia, Paraguay, Bolivia, Uruguay, Chile contra Ecuador son los partidos de eliminatoria de la Conmebol en la fecha o jornada 14. Y bueno, hoy por la noche, la selección mexicana en estas condiciones climatológicas con mucha nieve, así estará jugando el partido ante Canadá en Edmonton. Ya está en Edmonton el Tri, que entrenó pues en unas instalaciones pues con techo para que no sufra de estas condiciones climatológicas que tendrá durante el partido. Incluso los seleccionados canadienses dijeron pues ojalá que les guste el frío y la nieve a los mexicanos, porque así serán las condiciones climatológicas. El resto de los partidos de la CONCACAF, y lo estamos viendo, Costa Rica, Honduras, Panamá, El Salvador y Jamaica contra Estados Unidos. Es lo que tenemos en la información de los deportes. Que tenga una excelente tarde. Vamos ahora con Alfonso Pérez y los espectáculos.
Información de los espectáculos en esta tarde. Gracias por seguir con nosotros. Llegamos con información de la farándula internacional. Señor, señora, yo no sé si usted se perdió la oportunidad de disfrutar este pasado domingo del especial de Adele One Night Only con la cantante, quien regresó a los escenarios. Bueno, regresó con música, regresó en este programa especial de Oprah Winfrey, en el cual estuvo presentando parte de su nueva música y también donde dio una entrevista en la cual habló algunas cosas pues personales, que la verdad cosas personales que ya hemos leído en una entrevista que había dado también a la revista Vogue, una revista escrita, por supuesto. Y ahora, pues, este fin de semana, el domingo, se llevó a cabo este especial One Night Only con Adele. Bueno, ¿qué le comento? Pues que el rating fue tremendo, como se esperaba, porque definitivamente el regreso de Adele estaba siendo esperado por millones de personas y al menos 10 millones de personas estuvieron disfrutando de este espectáculo musical este pasado domingo, y con ello esta cantidad superó a otros eventos importantes como lo son el Oscar y los Grammy. Ayer se dio a conocer que al menos durante todo este año, este especial ha sido el de mayor rating para la cadena televisiva CBS, que fue quien transmitió este especial. Obviamente, ellos felices. Y bueno, pues así fue una noche redonda este pasado domingo con Adele en su One Night Only, donde invitados especiales, bueno, puras celebridades de Hollywood, entre ellas Melissa McCarthy, estuvo Lizzo, estuvo Selena Gómez, estuvieron, bueno, la verdad es que miles de artistas presentes ahí entre el público, disfrutando de algunos nuevos temas de la intérprete que llegará en su próxima producción que se estrena ya en pocos días. Bueno, bien por Adele y bien por supuesto por todos los fanáticos, que me incluyo por supuesto, que estuvimos disfrutando de este especial este pasado domingo. La información de los espectáculos. Que tenga un excelente martes. Ahí lo tiene, ya va usted muy bien informado. Tenga un excelente día, yo lo veo el día de mañana en punto a las 10 de la mañana.